Hola, ¿qué tal? Pues ya estamos aquí nuevamente en Hacienda México para llevar a cabo el programa de la corva. ¡Ah, qué padre! Entonces, pues primero que todo, pues vamos a agradecer a nuestros patrocinadores. Primeramente nos vamos al Mercado Juárez, celebrando todavía el 108 aniversario. También recuerden que en el Mercado Juárez, en el segundo piso, está el Mercado de Tecnología, donde puede usted encontrar pues todo lo que se refiere a las laptops, celulares, todo, ahí va a encontrarlo en el segundo piso del Mercado Juárez, Mercado de Tecnología. Y luego nos vamos a Lega Representaciones. También un saludo para allá, para Miguelito Briseño y la señora, ¿cómo se llama la señora? Juanita García. Ah, pues sí, era el corrido de Juanita y Miguel, Miguel Briseño y Juanita García. Y pues aquí estamos con un programa muy bonito, porque vamos a tener pues a grandes figuras, pues de la canción, un pilar de la canción norteña. Vamos a tener a un compositor, vamos a hablar de las canciones que ha estado grabando mi buen amigo Poncho López, el ladrillo. Así es que no le cambien, ahorita le damos para adelante. Yo soy Don Gelacio Lacio. Y ahorita nos vemos, no le cambelle. De julio corría, daba la triste noticia que a todos nos conmovía. Ha muerto un gran cadete, él es Lupe Tijerina. Esto pasó en un pueblito de nombre Ciudad Fernández. Alternaban los cadetes, rieleros y hasta indomables, en estado de San Luis, municipio de Río Verde. Empezó a sentir mal. El aire le hacía falta y hasta dejó de tocar. El fuerza ya no tenía, solo quería terminar. Adiós, Lupe Tijerina, ya se cumplió tu deseo, que descanses en tu rancho, donde es tu tierra y tu suelo, en Ramones, Nuevo León, de ahí partiste al cielo. Cantábamos tus canciones.
canciones. Adiós, Lupe Tijerina, ya se cumplió.